viene un video buenísimo de retos. El famosísimo reto de la... Y para este reto hay invitados muy especiales en este canal. Esta boquilla es la que va a poner los retos. Si no quieren cumplir el reto, fíjate, le vamos a hacer un shot a esta botella. Haz un baile sensual a la persona de la izquierda. ¡Y o sea, Cecia! Pero tú te vas a enojar. Pero la Cecia se está poniendo los labios. Ya. Es un programa de 10 segundos. Ni a mí me haces ese tipo de baile en la casa. Deja que una de las personas presentes te haga calzón. Yo creo que el lugar te lo va a romper. Mira, tú no sabías, tú no sabías. ¡No! Aprovecha tu momento, es tu momento de brillar. Estaba borrachito y le dijimos, haz una cara sexy. Hola truchita, ya está llamando a su técnico hoy. Bien emocionado, muy contento, porque el día de hoy se viene un video buenísimo de retos. El famosísimo reto de la... Pásame la botella. Y para este reto hay invitados muy especiales en este canal. Nunca antes vistos en este canal. Pero antes quiero presentar a mi parejita, mi bella naranja, mi otra mitad. Ella es Cecia Loaiza. ¿Cecia Rosalía? Bueno, como ya lo dijo María, dueña del canal. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, plebones? Siempre que no pica la misma, tú. Sí, yo somos uno mismo. Casi, casi. Estoy con lo mismo. Ya. ¿Qué más viene? Saca el quitote, ya. Los amores para recibir tu pareja. Nos van a correr de la casa, traes un escándalo. Ellos son los mismísimos. Inigualables. Estupendo, carismáticos, divertidos, extravagantes, la pareja más loca de internet, ellos son. No, esto no. Es un chaparrito, una güerita que anda por ahí. Ay, ¿cómo se llaman esto? Cesárea. Katy dice, no. César Carol, algo así. ¿Cómo son? Cesaro. ¡Cesaro! ¿Cuál es el oficial? Estamos invitados, sí, invitados muy especiales. Okay. Ellos son Mau y Carla. Pero por primera vez. Se me olvidó presentarlos a su manera, los chicos fit, los mismísimos. ¡Maurly! ¡Somos Maurly! Ok, chicos, ya conocen ustedes este juego, que es el de la botella. Esto es lo que va a mandar. Esta boquilla es la que va a poner los retos. Realmente, cuando le saca la boquilla, vamos a sacar aquí los retos que están en esta tómbola. Si no quieren cumplir el reto, fíjate, le vamos a hacer un shot a esta botella. Pero con este vasito lo vamos a rellenar y se lo van a tomar. ¿Y quién inicia? Tú. Ok, yo. Y tú eres el dueño del canal, ¿quién inicia? Yo voy a iniciar. Vamos a rotar. ¡Ah! La rotadora. Por ejemplo, yo tiro, el siguiente que va a tirar, ya vamos a rotar. Ok, dale. Va. Me late. ¿Estamos listos? ¿Listos? Sí. Una, dos, tres. Ya. ¡Ah! Dale, Rodi. Muévele bien a la tómbola. Sácale. A ver, dime el amor, y tú me dices, está muy cabrón. Muéstrame la foto más vergonzosa que tengas. Pero la más vergonzosa. Es que la tengo. ¡Ay, no! Muy pasas delante. Pero que hagas el paro, tú tíralas así. Enseña, aprovecha tu momento. Es tu momento de brillar. ¡Tengo una! Bueno, estaba borrachito y le dijimos, haz una cara sexy. Ya la vi. Era como las 5 de la mañana, no, hombre. Como pueden ver, ya estaba acostada, ya me iba a dormir. Y así como, vente chiquita. Hay que rotarnos. ¿Quién tira? El perdedor. ¡No! 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 ¡
este creo que es mejor. Hazte una mascarilla en la cara con algún ingrediente que elijan los demás. Dame tres comodines. Te faltan dos. Ay, no te pasó. Y esto es vodka, ¿eh? No. Adiós. Fondo. 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 Nos vemos allá en Júpiter, bro. Ay, no. A ver, Mau. Sigue, Mau, sigue, Mau. Sí. Está borracho, mi amigo. Ah, está bueno. ¡No! ¡No! ¡Tira, no! ¡Era destreza! ¡No! ¡Era destreza! De hecho, seguramente cuando ustedes lo vean en cámara se va a ver hacia él. ¡Pero pongan la repetición! ¡No! 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 ¿Cierra la casa? No, no era la casa, plebe. Tomarme un chute de vinagre. No tenemos vinagre, güey. Sí, sí, sí. Oigan, ¿se ve muy mal el vinagre? Se ve muy mal el vinagre. Este blanco sí. Mira, mándale. Esa cosa es como tiner para el estómago. Ay, no sé, pues si ya me voy a tomar. Ya, sí, así está bien. Sí. Dale, dale, pero dale, dale, tengo miedo. Una, dos, tres. ¿Qué tal? Ay, no, 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 no. La botella tiene un destino contra Mau y el destino. Ya hay que separarnos ahorita. No, es cierto, ¿eh? Sí. Dale, Mau. Haz un baile sensual a la persona de la izquierda. ¡Y, o sea, Cecia! Carla, ¿pero tú te vas a enojar? Es un video y yo acepto. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, es un reto. Es de reto, yo me tapo el ojito y ya. Pero la Cecia se está mordiendo los labios. ¿Por cuántos segundos es el baile? ¿Unos 10 segundos? ¿Unos 10 segundos? No, no, es un chingo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, tenemos que poner música sexy. Yo se la canto. Sí, tú cantas, okay. Con ustedes, el sexy Mau. Como el de Carol. Ni a mí me haces ese tipo de baile en la casa. Hay que cumplir. Tiene la mala suerte. ¡Vamos! Ay, papelito. Lame la palma del pie de la persona más joven. ¡Canta, va! ¡Tú! ¡Eres tú! Lucha así, desde abajo hasta arriba. Así. Así. Dame bañado, tú sabes. Aquí, desde abajo hasta acá, hasta el dedo gordito. Huele feo. Pero no huele feo, bro. Está completo, ¿eh? Una, dos, tres. Está malo, la neta. ¡Ay, escupió! Nadie. ¿Producción? ¡Tú! ¡No! ¡Segura! Ahí está. ¿Y ustedes quién? Llama a un amigo o a una amiga y hazle una broma diciéndole que te gusta. Bueno, pues elija. Estamos buscando, tranquilos, nosotros nerviosos. Amigo. Amigo. Sí, amigo. Amigo. Que digas, oye, amigo, hay que vernos ahorita en un motel. Desde hace tiempo te traigo ganas y no te lo había dicho. Sí, ¿qué te parece si hoy nos vemos en un motel? Así, tal cual. Pero le voy a decir que estoy en la zona rosa, que no cerca de tu estudio. Escuché que hablaste muy bonito de mí el otro día. Pero le tienes que decir que desde hace rato te gusta. Eso es importante porque el papel decía esto. Le ven y no Yes. ¿Sí? Exacto, sí. ¿En dónde? En el motel. En un motel. ¿Pero dónde estoy ahorita yo? Zona Rosa. Zona Rosa, y ahí hay muchos. Tomándote unos drinks ahí. Sí. Si le tengo carro y todo, paso por ti. Cállense, cállense primeramente, ¿no? Por favor. Hey, Vico, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo también, yo también. ¿Dónde estás ahorita? Ando aquí por la Zona Rosa. Ah, yo en el cine, en Zona Rosa. Ah, cerca, entonces estamos cerca. ¿Qué necesitas?
¿Cómo te llamas? No, mira, es que estaba tomando hace ratito con unos amigos, pero ya me desocupé. Pues estoy cerca de aquí de un motel, güey, y quisiera verte, güey. No sé si podría verte. Voy a ver. ¿Qué? 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 No, güey, en serio. No, Vico, tú sabes bien que siempre de acá, como que... Bueno, es que tú tenías un osito, güey. Y yo te tiraba acá el rollo, güey, pero nunca me agarraste nada, güey, o sea... Y ahora que te antoja hacerme. No, espera, tranquilo, Vico. Quiero verte primero antes de hablar. Mejor quiero verte en persona, en un, no sé, en un motel cerca de aquí. Sí, güey, o sea, ándale, Vico. Quiero hacerte los 50 segundos de Crane. Nico, me querés así. Pero dime una cosa, ¿crees que nos la acoplemos? Nico, güey, desde que te vi con el, en el video de TikTok con esa peluca roja me excitaste mucho, güey. Entonces, ¿qué? ¿Jalas o qué, mote? Pero perdón, ando un poco tomadito, güey. Perdón si te digo esto, mejor ya discúlpame. Creo que ya la quité. ¿Qué tomaste? Antes te tomaste algo, estás muy caliente. ¿Qué tomaste? ¡Uy! No, Vico, ya, güey, por favor. Nomás quiero que aceptes esta invitación. Y ya, quitarme las ganas que te tengo, güey. ¿Y formalizamos nuestra relación? No, ¿cómo crees? Imagínate, los periódicos, Noroeste y Debate. Tenemos que formalizarla antes que se peleen por nosotros. No, o sea, todo escondido es mejor. Me he callado, come dos veces. ¿Qué traes puesto ahorita de ropa interior? Nada. Yo traigo un boxer rojo porque ya sabía que iba a estar contigo hoy. ¿En serio? ¿Me puedes mandar una foto? Sí, yo ya te la mando a mí. Espérame un poquito. ¿Cuánto te la mando? Oye, ¿y no le vas a decir? Háblale ahorita. Porque va a estar esperando tus fotos. ¡Vico! ¡Hola! ¡Soy Carla Bustillos! ¡Es una broma! ¡Yo también, bebé! Pero... ¡Tu madre! Yo ya estaba con la lencería puesta. Perdóname, Nico, soy Cecia. Yo te ofrecí como tributo. Perdóname. No, perdóname. Dos, tres, venga. A ti. No, 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 a ti. ¡Uy, no, Dios mío! Yo jalo. ¿Lo viste ya? Bueno, ahí va. Ya, amigo. Pero no que no se pasen, ¿eh? Deja que una de las personas presentes te haga calzón. ¿Qué es esa? Vale, Mau, yo creo que el te lo va a romper a la vez. Sí, Mau. ¿Le damos duro? No, duro. El chiste está volando, ponga la repetición. ¿Qué es esto, man? ¿Me la puedo llevar desde el juego? Sí, lo ponemos en un palo en la calle. Carla, sí, 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 sí. Morder una cebolla por 10 segundos. Y después de eso voy a besar a Mau. No. Sí, claro. ¿Quién cuenta? Vamos a contar todos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Besos. ¡Oh, no manches! Voy a girar para que le toque a la que no le ha tocado. No, le quitaron. Es raro cuando le toca el reto a esta mujer y lo que le toca. Darse una prenda y el tenis. Es que tenemos la misma suerte. Yo pensé que era canción chido 2.0, ¿no? Échate hielos en el pantalón. Pero hace mucho. Pero no existe el calzón, va a ser el puro pantalón. Ya no puedo sostenerme un alma ese calzón. Termino que 30 segundos. La botella se tocó por mí. Bueno, 30 segundos. Sí, un calzón, luego todo. Y aquí están los hielos. Decídense quién me los va a echar. César. Una, dos. Ay, cariño. Evo, tío, no se va a poder sostener ahí porque no tengo el son, güey. Conténtelos ahí. Ya, podemos ver. Ahí, todavía. Diciendo bueno con... ¡Ah! Así, más. Eso sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, 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 no
güey, no mames, güey, que te salió Titanic, güey. Esto me fue. Fue que se estrelló Titanic, güey.